Amigos, pues estamos aquí en el muelle general nuevamente. Hoy en realidad me desperté con unas ganas de venir al lago grandísimas, ya que hacía muchos años que no llovía como ha llovido ahora. Miren, aquí hay un argumen. Algo me decía que tenía que venir. Hay un argumen de peces. Son como 4 o 5 peces. Parecen ser como truchas. Y bueno, ahí están jugueteando abajo. Hay unas que está bastante grande, nada más que ahorita no se alcanza porque hay muchísimo. Pero cuando salen más a la superficie, se ve padrísimo. Aquí en el... estamos en el muelle general, en este pequeño olla de agua que se hizo. Y aquí están, felices como yo de haber despertado. Y anoche que me dormí, la lluvia estaba presente, estaba con mis oídos. Me recordó cuando yo tenía 4, 5, 6 años cuando me iba a la primaria y tenía que irme a la escuela, pero en la noche estaba lloviendo y amanecía lloviendo, y hoy fue un día así. Hoy sigue lloviendo aquí en este lugar. Y bueno, vean en qué lugar tan pequeño existen varios peces ya grandes. Y mucha gente comenta en los videos y dicen, ¿y eso qué? A mí se me hace increíble cómo en estos pequeños cuerpos de agua, cómo llegan los peces. No sé si nuestro amigo Joaquín influya mucho, pero aquí en este lugar es donde queremos hacer el trabajo de que aquí haya un estanque y poner aquí una pequeña represita y que se llene y también que haya peces. Miren, todo este lugar pues está mágico. Por aquí vemos basura, pero ya también vemos que alguien ya aportó unas bolsas. En la próxima vez que vengamos vamos a traer bolsas para la basura. Miren, aquí está estos manantiales. Estos precisamente son los que van a alimentar esta zona del lago que tanta hace falta. Y abajo de toda esta maleza verde hay agua, mucha agua. Ahora depende de nosotros limpiarlo. Y miren, este otro manantial que Joaquín descubrió, este también estará alimentando. De hecho, este está alimentando el lugar donde están los peces. Sin ese, los peces no podrían estar. Ahorita ya se acrecentó la lluvia, pero vean qué maravilla de lugar. Miren, aquí está otra zona. Han escarbado unas personas. Y este es el tercer manantial de esta zona que alimentará la zona del muelle. El muelle general de aquí de Pátzcuaro. Ahorita se acrecentó la lluvia. Y bueno, la nostalgia que me da
Es porque hacía mucho tiempo que no llovía de esta manera. Hacía mucho tiempo que Dios no nos bendecía con tanta agua y seguimos pidiéndole a Dios. Y en el ritual que acabamos de ver de la tortuga, ahí ese es un ritual donde gente de la comunidad vino aquí a hacer un ritual de cantos, danzas, a traer a ese lugar agua de los 7 manantiales, manantiales que son de alrededor de la ribera del lago de Pátzcuaro, para que fluya el agua aquí. Yo creo que todas estas energías positivas son las que necesitamos para la recuperación del agua. Aquí están las chinampas de nuestro amigo y sabio Joaquín. Aquí están, muy bonitas. Su función es atraer la lluvia, retenerla, también junto con los árboles que se plantan en las mismas chinampas. Y bueno, sigue lloviendo. Miren aquí, todo este escurrimiento de agua por esta zona. Estamos en el muelle general. Yo la de verdad estoy disfrutando muchísimo la lluvia, cómo cae. Y miren, aquí está el manantial que descubrimos con Paco Suárez y Pepe Ludo de Michoacán. Aquí ya no se veía nada de agua, pero poco a poco iremos limpiando esta zona con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gente. Ocupamos mucha ayuda, pero vean qué maravilloso que esté lloviendo aquí en esta zona. Y bueno, vamos ahora al lugar donde les comentaba que se hizo el ritual. Parece que es un ritual, a mí me pareció, como venían vestidos, como un ritual azteca. Recordemos que en la zona norte los chichimecas vinieron a esta región de Michoacán, del norte fueron bajando y se asentaron en estos lugares en los años 1300, en donde comenzaron con, antes del rey Tanganzón, estaba Curicaveri y eran los que dominaban esta región purépecha del lago de Pátzcuaro. Se imaginan cuánta vegetación había, la transparencia del lago, la abundancia de peces y de fauna, patos. Hubo una tradición en los 1960 y adelante y atrás de ese año de la caza del pato aquí en esta región. Los pescadores, al comenzar las lluvias, había una tradición de la caza del pato. Miren este pequeño arroyo que estamos pasando y por aquí los peces que les comentaba. Aquí están, solamente que están muy abajo, no se dejan ver, pero los alcanzamos a captar porque hicieron algo de ruido, como que querían, como que soltaron. Pero aquí hay vida. Eso es lo que a veces la gente no entiende, que hay vida, que están los peces ahí abajo. Miren, ahí está uno, ahora vino a saludarlos un poco. Miren, ahí está, ahí los está saludando. Y dijeran, bueno, es un gran estanque de agua, es un pequeñito estanque de agua, miren, ahí está uno más grande, vienen a saludarlos. De aquel lado también está otro pez y son como el yin yang, el equilibrio de la vida, el equilibrio de estar aquí. Miren, es un pequeño estanque, pero que se está alimentando con agua de manantial. Y aquí están jugando, miren, ahí están los peces. Es una belleza captar estas imágenes que, bueno, si ellos no quisieran ser captados, hay manera
muy sencilla de esconderse y no lo están haciendo. Aquí hay vida, aquí hay, no lo sé, yo creo que el ser humano a veces somos incapaces de reconocer que la vida está llena, que la naturaleza nos llama, que la naturaleza nos exige que la protejamos, que la cuidemos, que estemos con ella, y sinceramente somos desagradecidos. La verdad que son, estoy contando cerca de 8 o 10 peces aquí que se están en su elemento, el agua. Ahí están. Bueno, les vamos a dejar un tantito en paz. Bueno, tuve que limpiar el celular porque ya está completamente lleno de agua. Y bueno, pues vamos a seguir aquí. Y sigue lloviendo, toda la noche llovió, gracias a Dios. Y vean, este ritual, sinceramente, creo que ha funcionado muchísimo. Es una tortuga con unos collares, unas cuencas, fruta, flores. Y aquí nuestro buen amigo Joaquín es un anciano sabio de 70 años que fue el que estuvo derramando con una concha agua de los 7 manantiales para que siempre haya agua aquí y vida como la que acaban de ver acá en el otro manantial, en el otro pequeño arroyo o pues pequeñita olla de agua que hay vida. Se imaginan cuánta vida hay en el lago. Pues vamos a seguir con esta travesía de mañana, ya que esta mañana me inspiró mucho el clima, el escuchar cómo seguía lloviendo después de toda la noche y sigue lloviendo en esta región que tanta falta hace. Pero aquí estamos grabando esta belleza en este pequeño lugar. Hay bastante vida, mucha, mucha vida.